Hola, bienvenida. Soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. Me encuentro en la parroquia Santa Rita en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y hemos vuelto aquí para darle continuidad a la alianza que tenemos con nuestro canal aliado Promesa MRC, desde el que estamos transmitiendo sus programas y también los retiros y la dinámica de vida de fe que hace esta parroquia Santa Rita. Y ahora nos va a recibir su párroco. El padre Néstor, con el que conversaremos sobre el gran trabajo que se está haciendo aquí en esta parroquia y desde este canal Promesa MRC. No se despegue de ahí y acompáñenos a conocer la vida de fe también de los dominicanos aquí en esta parroquia Santa Rita. Néstor. Giovanni, buenos días. Gracias Bienvenido por recibirnos, Padre. A Televida, hemos querido venir a compartir con usted y agradecerle su acogida en esta parroquia. Y queremos a los televidentes mostrarle esta hermosa iglesia de Santa Rita, que usted nos cuente varias cosas, Padre. Con mucho gusto. Padre, este, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde queda esta parroquia de Santa Rita? Pues esta parroquia está ubicada acá en Brooklyn, Nueva York. Eso sería lo que la parte de East New York. Estamos cerca del aeropuerto John F. Kennedy del aeropuerto. Bueno, mu muchos dominicanos vienen por ese aeropuerto, lo conocen. Y señores, esta es el este es el templo de la parroquia Santa Rita que nos ha acogido. Padre, cuánto tiempo lleva usted aquí? Porque me enteré que eh, está recién colocado en esta parroquia. Sí, prácticamente estoy nuevo en esta parroquia. Eh, Tres meses, un poquito más de tres meses, para cuatro meses ya. Ah, que mire estoy en qué esta bien. parroquia. Entonces, bueno, este, le ha tocado recibir lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuántos años tiene esta parroquia de fundada? Más o menos. eso este tiene más o menos 310 eh, años, más de 110. 110 ¡Wow! Pues es, es un templo que ya ha hecho una labor eh, pastoral aquí en esta diócesis y que ya la gente entonces la conoce porque varias generaciones han recibido. Eh, 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 es viendo este templo aquí. O bueno, quizá no este mismo templo, pero quiero decir la, la parroquia como fundada. no esos templos son muy queridos porque, eh, por ejemplo, cuando uno va a otras parroquias, eh, cuando tuve el nombramiento, yo estaba en Queens, entonces yo les decía, voy para Santa Rita. Y muchos decían, no, mi abuelo vivió en esa parte. <laughs> esta, esta parroquia eh, principalmente era italiana. Ellos fueron lo que la, lo que, los que la construyeron. Y muchas generaciones han pasado por acá y sabemos que Nueva York precisamente es una ciudad cosmopolita y sobre todo es una ciudad que cambia muy fácil. Primero eran, eran como quien dice europeos, eh, ahora tenemos, tú sabes que asiáticos, pero más que todo es una población latina. Y latina. Muy y latina. Me, y me impresiona eh, que quien acoge cuando uno llega de la parroquia es esta hermosísima imagen que el, el año pasado yo la vi diferente y ahora la veo más colorida. ¿Hicieron algo con ella para que nos recibiera mejor? Bueno, es, es importante precisamente, eh, como quien dice, a veces nosotros eh, visualmente podemos eh, conectar directamente, como quien decimos, con Dios o con la divinidad. Entonces, era importante que resaltara la imagen de la Virgen María y también acá tenemos mu mucha gente devota. A la Virgen María, al Rosario, entonces constantemente vienen a visitarla, constantemente están haciendo el rosario. Qué maravilloso y con esos colores celestes. Pero vamos a. Aquí se va a hacer una, ya se está haciendo una remodelación. Cuando nosotros llegamos ahora, encontramos un movimiento y unas actividades para remodelar el, el templo, pero vamos a caminar aparte de lo que será esa remodelación para que usted nos vaya explicando. Antes de eso le tengo una pregunta muy importante que la gente quiere saber sobre. Quién es el padre Néstor, su vocación motivado a que muchos jóvenes, yo he, me he dado cuenta que cuando escuchan esa historia vocacional del sacerdote, dice se parece a la mía, pero ellos están indecisos de decir que sí y será esa historia la que los puede convencer de que le digan que sí al Señor. Vamos ahora a caminar hacia allá y eso lo veremos. Entonces, bueno, no hemos dicho, pero ya yo me, me imagino que por el acento se habrán dado cuenta que el padre Néstor es de Colombia. Cuénteme es, cómo es esa vocación, padre. ¿Cómo le llega el llamado y cómo decide decir que sí hasta que lo consagran sacerdote? Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta de que Dios llama eh, diferentes circunstancias o, podríamos decir, lugares donde uno esté. Hasta formas. Incluso, eh, formas. <laughs> eh, es interesante porque muchas veces, eh, como que la vocación, uno habla de vocación, pero al final. Eh, no comprenden si sí qué es un llamado, eh, tampoco uno comprende a quienes Dios llama. Y eso es un misterio que se lo tenemos que dejar a Dios, porque Dios <laughs> puede llamar a cualquiera, eso sí, ténganlo en cuenta, cualquiera. Como quien dice, no somos dignos, pero Dios nos hace dignos precisamente de que podamos participar de, sus, de su ministerio, de este ministerio sacerdotal, y sobre todo administrar esos sacramentos, esos dones de Dios, esos regalos de Dios. Es una maravilla. Usted me dice que Dios es tan dinámico en el, en el llamado, porque la gente pensará que un patrón, que Dios le va a decir, Esa. hey, te quiero un sacerdote. Porque hay muchas veces la, la equivocación, recuerdo <laughs> que, que eso lo va aprendiéndonos cuando va al seminario, uno cree que el prototipo que Dios llama es la persona como que siempre está involucrada en la iglesia, ah, no, que, que entonces ha servido en el altar como acólito o que está involucrado en los grupos. No, Dios no mira eso. Eh, precisamente muchas veces Dios coge como los que ven uno como más imperfectos humanamente, diciendo y recordemos que Dios es el que lo talla a uno, lo va transformando, lo va cambiando. Eh, es una obra de Dios, entonces, precisamente, el, 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 el hacer caso a ese llamado, irse uno para un seminario, es ya como quien dice diciéndole a Dios: Coloco mi vida, moldela y haz de mí la mejor versión que, que tú quieres tener de mí. Entonces él empieza como un escultor a, a quitar lo que, lo, que, lo que sobra hasta que ya va dando la forma. Como quien dice, la vida espiritual es algo que, aunque uno sea sacerdote, eh, es algo que es un trabajo de toda la vida. No quiere decir que uno ya está terminado porque ya le impusieron las manos, ya uno es santo. No. El proceso de santidad es toda la vida. Entonces constantemente estamos trabajando. ¿Y entonces cómo le llega a usted? ¿A qué edad? Eh, Cuéntenle un poco de su familia. Bueno, más, para, bueno, para, para que otros que tengan un escenario parecido también digan, se parece a mí. Bueno, realmente yo crecí en el, en el campo, en Colombia. Una familia numerosa, somos 10. ¡Wow! Eh, pues sí, católicos, eso sí nos enseñaron mis papás, bueno, el Rosario, el misa al el día domingo, entre semana no, porque siempre estábamos retirados del pueblo. Pero recuerdo que sí, si nosotros nos levantábamos eh, con mis hermanos a las 4 de la mañana, nos las alistábamos y misa de domingo que era las, a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana ya estábamos allá eh, participando de la Eucaristía. Entonces, eso es como quien dice un comienzo muy bonito, son memorias eh, memorables que se van quedando y que va uno iniciando en este proceso vocacional. Eh, ya con el tiempo, como quien dice, pues más adelante, pues uno ya siente como ese... Como, más que el llamado como el deseo, uno ve por los sacerdotes celebrando, eh, sobre todo como quien dice, ellos son la inspiración para las la nuevas sí, vocaciones. Sí, sí, sí. Porque uno sigue modelos. Pero sabemos que seguimos al modelo que es Cristo, pero también los sacerdotes se convierten en modelos para que atraigan a jóvenes que quieran seguir a Cristo. Eso es muy importante, padre. Perdone que le interrumpa, porque ese, ese tipo de llamado es en un proceso, no es un llamado de que, hey, te llamo. Porque muchos dicen si a mí me vaya mayo, pero esa voz celestial, aquí el padre está presentando que bajo el modelo de ver lo que hace el sacerdote y los ministros va creciendo una fortaleza como un imán que dice esa vida me parece me, me, no, no me desagrada veo que como que hay algo ahí. Exacto. Entonces eso pasa como por ejemplo los primeros modelos de los niños, ¿quiénes son? Los papás. Bueno desafortunadamente ahora ahora con tanta red social, la televisión. Es, se empiezan, los niños empiezan a, a distorsionar sí. quién es el modelo, entonces empiezan a seguir modelos que en realidad no, no aportan nada, pero el primer modelo que uno debe seguir es el papá y la mamá. Entonces lo mismo pasa en la vocación, uno siempre como que va a tener un referente humano, podríamos decir, quién es el sacerdote. Entonces uno dice, oh, me gustaría como... Como como él, por ejemplo, algún día. Pues uno sabe que ciencia si en sí más adelante se va a dar cuenta que, que uno tiene que seguir a Cristo. Pero como le digo, también los modelos humanos son importantes. Es que ellos llevan a Cristo. Exacto. Y realmente en varios sacerdotes que nosotros hemos entrevistado, sobre todo lo, los jueves santos, en esa misa del sacerdote, siempre marcan, yo le preguntaba, ¿qué sacerdote, le, tal sacerdote me sirvió para yo eh, tener esa referencia? Entonces le llega un poco en ese entorno el, el llamado, ¿usted siente eso? Y empieza ese camino vocacional. Claro, entonces empieza un camino vocacional. Podríamos decir, eh, más que vocacional, podríamos llamarlo discernimiento. ¿Por qué? Porque sí, bueno, viene la preparación, obviamente, académica, pero más que todo la preparación espiritual, porque yo tengo que prepararme. Bueno, más bueno, académicamente sí es importante, pero espiritualmente. Porque si yo no me preparo espiritualmente y no soy una persona espiritual, ¿yo qué le puedo ofrecer a las personas que quieren conocer de Dios? Entonces es, es importante precisamente ese proceso de seminario que la parte espiritual se trabaje mucho. Porque eso es lo que le va a dar uno más adelante a la, a la gente que está sedienta de Dios. Entonces también van a poder, como quien dice, con uno. No quiere decir que uno esté hecho ya espiritualmente. Eh, uno aprende mucho. Pero si vamos a decir como quien dice, eh, en la práctica uno se hace pastor con la gente. Ay, mire qué bien. ¿Y, y cómo lo tomó su familia? Bien, le apoyó y, y entonces empieza ese proceso de entrar al seminario. Ahí hay como un brinquito de fe que es decir, me voy de mi familia y entro al seminario. No, yo eh, constantemente ellos, desde el momento que les dije que me iba para el seminario, me dijeron, no, no hay problema, te apoyamos incondicionalmente. Entonces es muy importante <laughs> el apoyo. Eh, de el tanto como que no solamente económico, sino el apoyo moral. Mire qué bien. Y cuando ya le dice a la iglesia, te vamos a ordenar. Porque hay muchos que en ese proceso o descubren que realmente no era la vocación o por algún motivo la iglesia ve que no. Pero cuando ya le dicen, sí, vas, puedes estar listo y te vamos a ordenar. ¿Cómo se sintió? Bueno, eh, eh, ¿cómo le digo? Porque es que. Por eso le decía que era un discernimiento, ¿sí, sí. me entiende? Entonces, muy bonito, chévere, uno dice, oh, voy a ordenar por fin, que es un proceso largo. Pero entonces también te, te empiezan, vienen otros cuestionamientos, que es la cuestión de, de que llamamos, eh, ¿estoy preparado verdaderamente para recibir esto? Es algo muy grande lo que Ay, voy a recibir. Entonces, uno empieza ese dilema, uno empieza como que, bueno, es, es, me siento preparado para verdaderamente entregar mi vida a Dios. De, totalmente, por ser fiel totalmente, también todos estos cuestionamientos, bien, eso te maduro, es, el entonces, celibato, la fidelidad no, a la iglesia, es, de qué voy a vivir, dónde me van a enviar, todas esas cosas me imagino que vienen claro, en la cabeza. Es, entonces, eh, pero, eh, como le digo, eh, lo más importante es reconocer de que si pensamos humanamente, sí, realmente uno tiene como esos pensamientos, esas dudas, pero... También no está seguro de que no anda solo. En este camino no está uno solo. Si está llevando a Cristo, uno está con Cristo. Sí van a venir problemas, van a venir dificultades, pero uno sabe que, que Cristo está ahí para ayudarlo. ¿Usted se encardina aquí en los Estados Unidos? ¿Estudia aquí en los Estados Unidos? y si es ordenado aquí? Bueno, yo hice parte de mis estudios en mi país, en Colombia. Más o menos fueron siete años. Después vine a este país. Y prácticamente fueron también como seis años más. Y entonces de se ordena formación. aquí. Sí, me ordené acá. Y Dios lo llama a hacer una misión en medio de en los Estados Unidos. ¿Y usted tiene cuánto tiempo de ordenado? Tres años. Tres, años, tres años. Estamos estamos en su, en su etapa de bueno nosotros la, los matrimonios los tres años todavía está muy, <ríe> <ríe> pero me, me da la curiosidad padre en los estudios usted visualizó alguna línea específica que de estudios que le gustaría o desarrollarla o la vio en, dentro de todo el tema pastoral y de estudios bueno realmente ¿no? en, en el seminario como quien dice eso es como un buffet que se le dan <laughs> a probar de todo un poquito la, 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 la parte académica pero entonces, si quiere uno profundizar en algún estudio, eh, pienso que ahí sí uno tiene que ser consciente y decir ¿cómo puedo yo ayudar más a las personas? Dependiendo de la necesidad, no pensando en mí, sino en la necesidad de la gente, es importante saber. Entonces en el JAF, pues uno decide, como quien dice, especializarse en algo eh, pastoral, si uno ve que la necesidad es más que todo pastoral, o muchas veces uno ve también eh, 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 necesidades por ejemplo, a cuestión espiritual, entonces no quiero ser director espiritual, o muchas veces uno dice no, quiero estudiar psicología, porque eso también ayuda bastante, eh, sobre todo porque a la parroquia viene todo, con todo tipo de problemas. Entonces, esto es un hospital, entonces ver como que como quien dice qué tipo de pacientes llegan más o cuál es la necesidad entonces dependiendo de eso uno también decide cómo enfocarse en ese sentido bueno nosotros hacemos todas estas preguntas padre porque insisto que muchos jóvenes viven situaciones parecidas y la duda les vence pero con todos los sacerdotes que hemos ido hablando eh, esa duda fueron vencidas la familia les apoyó Luego empezaron el proceso que, que, usted lo dijo, largo. Mucha gente no entiende por qué un sacerdote tiene que pasar un proceso tan largo cuando hay tanta necesidad. Pero la Iglesia como que no negocia eso. La formación del sacerdote, esos años tan largos, eso no le cansó. No, no llegó un momento así. ¿Para qué tantos estudios de filosofía, de teología, prácticas pastorales? Uno se da cuenta de que, bueno, la Iglesia es muy sabia. Entonces, a veces nosotros queremos saber más que en sí la Iglesia. Pero si ellos dicen eso, no es porque entonces el Papa se levantó un día y dijo, no, le vamos a colocar tres años más de estudio. no Es también mirando precisamente de que, de que los, los, los nuevos sacerdotes, los nuevos párrocos tengan la capacidad de, de poder afrontar las, los, los desafíos que hay y el poder ayudar totalmente a una comunidad. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esta parroquia porque usted llegó aquí y me dijeron, el padre llegó. A remodelar, a renovar, viene un sacerdote <laughs> joven y mucha gente dice: Ay, Dios mío, me van a cambiar lo que yo tenía. Pero otros dicen: Ay, qué bueno, porque aquí hay que dar un. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, Padre Néstor, entonces usted llega a la parroquia y ya deciden que hay que hacer unas remodelaciones, eh, que hay que cambiar la parte eléctrica, actualizar la iluminación y también una capilla al Santísimo que no hay. ¿Cuáles son esas metas que usted tiene ahora como párroco de esta parroquia Santa Rita? Bueno, podríamos decir que hay como dos metas eh, que tengo en mente. La primera sí es precisamente eh, arreglar la propiedad. Eh, también se la gente me ha comentado que tienen como una necesidad espiritual, que es la, la capilla de oración constante. Eh, entonces estamos con la cuestión de pedir permisos a la diócesis porque no es no es que yo tome la decisión y ya necesitamos construir. Averiguar de un permiso especial. Exacto, es necesario pedir permiso. Pues apenas tengamos los permisos, pensamos construir la capilla de, de adoración porque acá bueno es algo muy importante esta comunidad eh, que tiene y es que les gusta precisamente eh, la adoración al Santísimo constantemente eh, vienen. Constante, si está la iglesia abierta, siempre yo los veo ahí y ellos me dicen que incluso se van a las otras parroquias donde sí tienen la, la oración del Santísimo constante. Entonces digo, bueno, es una necesidad y vamos a trabajar sobre eso. Eh, es pues una de las metas precisamente para que esa necesidad se supla y que puedan tener constantemente la oración al Santísimo a cualquier hora. Entonces, bueno, vamos con esa parte principal. Aquí en esta zona que estamos viendo, que ahora están trabajando, por eso ven que hay muchas cosas, se va a hacer al lado del templo una capilla de adoración perpetua, de manera que no tengan que irse a otra parroquia. Eso, eso es un dato entonces, muy relevante. Todo van a tener, lo van a tener acá. Y hay necesidad porque la gente lo quiere. Entonces, Exacto, entonces, eh, qué bueno darles precisamente lo que, lo que están pidiendo y que sean necesidades eh, espirituales, porque como quien dice, si estamos bien espiritualmente, lo material se puede trabajar mucho más fácil. Qué maravilla. Y, y cada jueves aquí eh, hemos visto que hay adoración en, en dentro del templo y que la gente viene a poner a sus intenciones a los pies del Señor. Es importante de incentivar el, el amor al Santísimo. Eh, prácticamente del Concilio Vaticano II se ha venido hablando de eso. Entonces, es nuestra responsabilidad como párrocos eh, traer a la gente a que tenga ese encuentro con Jesús de Eucaristía, a que conozcan más de Jesús de Eucaristía, porque muchas veces eh, eh, no estamos como educados o no estamos catequizados, sobre todo la gente, para, para esa parte. Entonces, si está Jesús ahí, a Él es el primero que tenemos que saludar, con Él es que tenemos que conversar lo que nosotros llamamos oración. Y es, todos, es, 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 es eh, fortalecer esa parte precisamente de, del conocimiento eh, personal, menos solamente intelectual, sino personal con Cristo. Veremos en un momento la parte interior del templo, pero veo que están trabajando bastante toda la parte de la jardinería. O sea, que la hermosura del templo que termina siendo nuestra casa espiritual, esta es mi casa. Entonces, si venimos a la casa. ¿Cómo no tener todo? Pues yo veo que están trabajando fuertemente las jardinerías <laughs> esos detalles. Entonces, una de las, de las, podríamos decir, las metas es la cuestión física de los edificios, pero hay una segunda meta que tengo en mente y es la parte pastoral. Entonces, esta parroquia es muy rica en grupos, devociones, que eso es muy importante, es la base de, 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 nuestra, de nuestra fe cristiana, podríamos decir uh -huh. que... Que empezamos con las devociones populares. Y eso nos lleva, como quien dice, a lo más grande que es Jesús' Eucaristía. Pero la idea es que fortalecer esa parte de catequesis de modo que la gente tenga conocimiento de qué nos enseña la iglesia acerca de muchos temas. Muchas veces desconocemos muchos temas, por eso eh, fácilmente nos engañan. O fácilmente nos vamos para otras religiones. O fácilmente caemos. O fácilmente caemos, ¿por qué? Porque nos da pereza muchas veces leer, nos da pereza venir a los, a los, a los grupos o nos da pereza recibir la instrucción que a veces se da en las parroquias. Entonces, la segunda meta es esa. Entonces, catequesis eh, y una catequesis donde, donde las personas, como quien dice, aprendan. Aprendan a... a a, como quien dice, a digerir qué nos enseña la iglesia, qué nos enseña Cristo. Entonces, ya teniendo uno conocimiento, es que ese conocimiento y la convicción, seguiría el, como quien dice, el tercer paso, que es eh, el enviar. Entonces, cuando uno ya se llena recuerde que, que primero es el queridma, que es el anuncio, primer anuncio. Segundo la catequesis. Entonces, ¿qué yo creo? Entonces, eso es importante. Y tercero, cuando yo ya sé qué creo, ya lo puedo compartir con otros, porque ya es un mensaje más, más que limpio, eh, de acuerdo a lo que enseña eh, Cristo y lo que enseña su iglesia. Entonces, padre, pero no me ha dicho de la jardinería, porque estoy viendo una jardinería tan hermosa, muy detallista. La gente se siente acogida al ver que se cuidan estos detalles. ¿Es eso? Eh, es importante. O sea, los <laughs> detalles a veces, a veces son, son muy importantes. Y cosas pequeñas como tener, tener bien cuidado el jardín, tener bien cuidado el templo, eso nos da, como quien dice, eh, una impresión diferente y de pronto a veces hasta la armonía para uno sentirse mejor. No, y es, también porque el jardín es una palabra que aparece en el Génesis: eh, el alma humana, el jardín le suena. Cuando llega a una parroquia que ve un jardín tan hermoso, estamos conectándolo con esas palabras que aparecen en la Sagrada Escritura de la naturaleza, de Dios, creada por Dios, cómo hay que cuidarla también. Claro, todo está conectado. Entonces, como quien dice, no, no, no estamos solos en este universo, sino que compartimos esta tierra con, con otros seres eh, animados, inanimados, que hacen parte precisamente de nuestro ambiente que hacen parte de nuestra vida y que van conectados también con nuestra vida espiritual. Qué hermoso, nosotros llegamos a esta parroquia, encontramos al Padre trabajando en el jardín, entonces esos detalles, haber eh, restaurado la imagen de entrada, es una gran bienvenida que da esta parroquia de acogida a las personas que venimos aquí, nos sentimos bien cuando vemos una casa y la casa de Dios en la que nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente con una bienvenida tan bonita. Así que nada, felicidades Padre, pero ahora vamos a entrar un poco en el templo para nosotros eh, ver la estructura posiblemente esté el santísimo expuesto y vamos a ver qué hermoso es este templo de Santa Rita por dentro vamos hacia allá Bueno padre eh, vamos a entrar a, a este hermoso templo de Santa Rita como eh, vemos eh, en este momento está la exposición del Santísimo para la adoración y eh, explíquenos un poco este templo de Santa Rita lo que usted encontró que usted quiere hacer eh, qué tiene este hermoso templo que nosotros podemos contemplar bueno como pueden ver la, la arquitectura es única no he visto otros templos, al menos en esta diócesis acá oh, en la, sí. o, o en las diócesis acá cercanas, este tipo de arquitectura. Eh, algunas cosas obviamente por, por remodelar, que es el sistema eléctrico, las luces, se van a empezar a, a, se van a, empezar a trabajar sobre eso. Eh, también la, alguna restauración de los... De la parte donde estaban los confesionarios. Entonces, es una necesidad, por decirlo, necesito tener mis confesionarios. Yo sé que ahora se, generalmente lo usaron para imágenes, pero no, necesitamos, necesito recuperar ese espacio porque es muy importante el confesionario. Y entonces, ya los otros se pueden colocar como, podríamos decir, como altares para las, las la, la Como quien dice, la más famosa sería. Alta Gracia. La Alta Gracia de los Al, dominicanos, Alta gracia que Está dentro de, de este templo. Hay un área para la Alta Gracia, aunque hay otras advocaciones. Cuando el Dominicano entra y ve esa imagen de la Alta Gracia con la bandera, pues le arde el corazón. Pero claro. hay otras de otros países. Entonces, que lo que también. voy a hacer es la otra imagen, iría la, la Guadalupana, que es una evolución ah, fuerte la, en este la, país. La emperatriz de América. Le, acá atrás vamos a tener otras las otras imágenes porque la idea es precisamente recuperar dos espacios para confesionarios. Ah, antiguamente eran confesionarios. Eh, no lo sabía, pues más o menos tenía como la idea, cuando me dijeron, no, es que más o menos la, las iglesias que construyeron en este tiempo, los confesionarios estaban en este lado, y me hicieron precisamente el croquis, y, y, y cuadran precisamente con lo que hay acá. Entonces eran confesionarios. Eh, entonces tengo que recuperar dos de ellos, y los otros sí quedarían como altares. Y veo que el altar está bastante elevado, eh, que, que se, se resalta muchísimo por la altura que tiene nosotros a nivel de televisión y aquí se transmiten. Es bueno que sepan que este, esta parroquia tiene su canal de YouTube en el que se transmiten las misas a diario y, y eso llega a muchísima gente y, y desde República Dominicana podemos ver la misa aquí cuando querramos. Y nos, y nos encanta porque el altar queda alto. Entonces podemos hacer una imagen eh, que no se nos pierde aunque la gente se ponga de pie, que nos pasa en algunos templos que están muy bajitos y es maravilloso. En este momento se encuentra el sagrario detrás del altar, ¿verdad? Sí, es, precisamente es como el, el lugar eh, preciso para el, para el sagrario. Yo sé que sí, después del Concilio Vaticano II se colocaron los sagrarios de punto a un lado o al otro lado, el, el lado derecho, el lado izquierdo, pero en sí el sagrario iría en el centro, porque como que es el centro claro. es Cristo, entonces sí. eh, tiene que estar en el centro. Y tenemos acá precisamente la oportunidad de, de poderlo tener ahí en el centro. El altar es muy bonito, es uno de los, uno de los altares más grandes que tenemos acá en las parroquias, porque es, es bastante grande el altar, entonces también eso le da belleza a la, a la, al altar y a la parroquia. Estuve por aquí cuando estuvimos analizando el nuevo sistema de cámaras que se va a instalar aquí y encontré a unas hermanas eh, preparando todo, trabajando las flores, limpiando las imágenes. O sea que hay un grupo de hermanos devotos que se dedican a eso, que le ayudan un poco, ¿no? Generalmente, eh, yo sé que en algunas parroquias tienen como las personas que decoran o incluso el parque, Bueno, a mí me gusta la decoración, pero. Eh, Acá ya hay un grupo que se encarga de todas las decoraciones, ah, tanto del altar bien. como de las imágenes. Eh, son excelentes, unos arreglos muy lindos. Y bueno, qué bueno que hay personas que se dedican a esa parte del templo y esa es la parte, digamos, del templo físico. Hemos hablado de lo que hemos encontrado aquí, de las metas que hay para remodelar esa parte, pero la otra parte, la de trabajo en esa misión pastoral, de la misión de la iglesia, de llevar... A sus feligreses a la fe a través de los sacramentos, de los grupos y de las iniciativas, actividades. Y aquí, si sí, algo siempre me sorprende, que el mural está lleno de actividades de la diócesis y de la propia parroquia que hace, eh, y nosotros hemos sido testigos de eh, retiros que aquí se han dado muy buenos. Entonces, explíqueme un poco la dinámica pastoral de esta parroquia, la, la que usted encontró y la que a la dónde tiene como meta llevarla. Bueno, entonces, como les mencionaba, aquí hay muchos grupos, muchas devociones. Eh, incluso hay unos grupos que ya están bastante avanzados con la cuestión pastoral. Por ejemplo, hay un grupo que tenemos acá que se llama Monte Carmelo. Ellos se, se reúnen para catequizar. Entonces, tienen, tienen catequesis tanto para niños, jóvenes, adultos se reúnen los sábados. También ellos, de, bueno, trabajan la parte pastoral, pero también tra trabajan la parte, por ejemplo, artística. Ellos se encargan de, de armar todo lo que es el Vía Crucis para la Semana Santa, lo que es el nacimiento para la Navidad. Para la Navidad. Eh, entonces están trabajando constantemente. Igualmente usted puede ver los otros grupos eh, muy activos, reuniéndose eh, con sus actividades prácticamente cada ocho días. Y fuera de eso, pues yo estoy implementando, también quiero de parte de la parroquia, eh, empezar a, a fomentar, eh, como quien dice, el amor al Santísimo, entonces, ¿cómo? Vigilias, eso es muy importante. Entonces, las, las vigilias, por ejemplo, tarde de adoración, o se va uno empezando por ahí de seis, de, seis de la tarde hasta la una, o 2 de la mañana, un momento de, de oración, momento de alabanza, entonces, que la gente pueda... Precisamente tener ese momento para, para venir a orar y pa, para llenarse de Dios. Qué maravilla. Y muchos se preguntarán: ¿y hay jóvenes? ¿Esta parroquia tiene jóvenes? Sí, hay muchos jóvenes. Ah, qué maravilla. Eh, qué bien. Y están muchos de ellos. Están lo, lo, lo que me pareció que interesante, precisamente cuando llegué acá, fue que, que la mayoría de jóvenes están involucrados en la parroquia. Uno ve en las otras parroquias que se confirman y se van. Acá no, acá reciben los sacramentos o incluso reciben el sacramento del matrimonio, pero siguen participando de los grupos, siguen colaborando en las diferentes actividades. Eh, entonces, hay que seguirlos incentivando. Yo pienso que la, la parte también que se debería trabajar acá con los jóvenes es la cuestión de la vocación. Ah, una pastoral vocacional. Una cierto. pastoral vocacional. Eh, podríamos decir una, eh, la palabra que se usaría sería... Holísticamente quiere decirles de que no solamente existe la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, sino que existe la vocación al matrimonio y que generalmente no se recibe instrucción. Ay, Dios. Y, y existe también la vocación hasta para la soltería. Para la persona salto, exacto. exacto. Una soltería eh, con un sentido. Exacto, como, como por ejemplo vivir el celibato o la castidad de la soltería. Qué maravilla. O oh, en el matrimonio. Eso da para largo. ¿Cómo, ¿Cómo se logra en un mundo donde los jóvenes tienen una fuerte influencia de, de una cultura hipersexualizada y la iglesia que mantiene diciéndole, hay que vivir la castidad? Es un choque en el que muchos jóvenes terminan diciendo, ah, no sé sí, así me voy. Pero los que se quedan necesitan instrucción porque no lo podemos dejar solo una vez que toman la decisión de romper con esa cultura. Eso te doy, por ejemplo, acá. Tenemos la oportunidad, algo que también quiero implementar es la, para las parejas. El, eh, no sé por qué le tienen miedo al matrimonio, parejas que de pronto ya estaban conviviendo 5, 10, 15, 20 años <laughs> y todavía como que no se cohiben de recibir el sacramento, pero no solamente eso, se cohiben de recibir la Eucaristía, claro. eh, el sacramento de la reconciliación. Y yo dices, pero no tiene sentido. Ah, no, es que muchos dicen. No, es que cuando si no nos casamos por la iglesia eh, no tenemos problemas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la, de la fe y cuál, sobre todo cuál es el sentido del sacramento del matrimonio? Claro, ¿eh? Eh, seguir a Cristo, Él nos dice que significa precisamente pruebas y sacrificios. No quiere decir que, que no estando casados eh, por, la, por la iglesia no van a tener problemas. Pero es que bonito precisamente saber que hay problemas, obviamente. Pero que uno no está solo. No, y usted ha tocado un punto muy importante. No pueden comulgar sí. y eso lo vamos a explicar en breve. Eh, le voy a hacer la pregunta porque estos sacramentos no están puestos por la iglesia por nada, sino sí. que tienen un sentido. Sí. Pero eso lo vamos a ver luego porque increíblemente hemos visto en este nivel del, del templo, hay una parte de un coro muy bonito aquí que, que tiene todo un ministerio musical que lo vamos a ver en, un poquito más adelante en breve. Pero también en esta puerta que ustedes están viendo ahí. Baja al sótano, al basement. Mm. Y es increíble por lo que pasa ahí y lo que le vamos a decir ahora. Así que vamos a bajar, padre. Bueno, entonces hemos bajado mm. al sótano, al basement. Y aquí encontramos esta enorme sala. Por esto tiene el tamaño del templo. Aquí caben cerca de mil personas en sillas. ¿Qué, son las la mismas dimensiones. Aquí, padre? Bueno, generalmente acá se tienen diferentes tipos de eventos, de, como el que tuvimos de, el fin de semana pasado, retiros. También los grupos se reúnen. Eh, entonces serían reuniones, retiros. Eh, también se, se alquila para fiestas de sí, eventos sí. como quinceañeras, eh, matrimonios. Eh, pero la idea es precisamente que traigo en mente es... Hacerle algunos cambios, por ejemplo, colocar un sonido, como acá se hace mucho evento. Exacto, dejar un sonido. Para facilitar. Eh, también hacer como una nueva tarima, eh, cambiar la que está, hacerla más amplia. Y empezar a utilizar la tecnología para evangelizar. Ay, eso le voy a preguntar en breve, pero qué bueno que usted lo dice, porque la generación de hoy es tecnológica y la iglesia Totalmente. tiene presencia ahí. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué tal ha ido en este tiempo? Eh, eh, me imagino que ha dado su fruto, sí, tener este local es una ventaja porque si la parroquia no tuviera esto, pues no pudiera hacer alguna de las cosas que esta parroquia Santa Rita está haciendo. Prácticamente, si este, toda esta parte del norte de los Estados Unidos, generalmente todas las parroquias tienen basement porque es el lugar de encuentro de la, con la comunidad. Entonces es el espacio que uno usa eh, para para poder eh, socializar con ellos. Entonces, el tomarse un, un café con ellos, el o tener un desayuno todos juntos, compartir con ellos, es muy esencial. Entonces, también se le da, como quien dice, una prioridad a esa parte. Eh, celebramos, los, obviamente, los sacramentos, la parte espiritual, pero también necesitamos la parte social. Claro. Entonces, la parte social eh, es también importante. Es importante conocer la comunidad, conocer sus necesidades. Y qué mejor que un espacio como estos, tomándose en un café, obteniendo un desayuno, un almuerzo. <laughs> un entremés. Y bueno, eh, qué bueno que se han dado aquí ciertas cosas. Sí, yo pero... le cuento, padre, que la primera vez que Televida vinimos a esta parroquia, porque un, un seguidor de nuestros medios se enteró que estábamos aquí, Luis Peña y yo, y dijo, vayan a Santa Rita y entren en el sótano y ustedes van a encontrar ahí algo. Que es un estudio de televisión profesional con un proyecto de comunicación que se llama Promesa MRC. Y la sorpresa fue: yo me acuerdo, estaba que había una gran cortina. Que cuando quitan la cortina, yo pensaba que era la baticueva de Batman. Porque yo decía, pero ahí no, ahí no hay algo. Pues miren, señores, vamos a entrar a este proyecto que ya ustedes lo conocen mucho, pero miren esto, vengan a ver. Bueno, estamos en los estudios de Promesa MRC un canal de televisión digital que tiene todo lo que un canal muchas veces quisiera, muchos canales y no lo tienen. Aquí encontramos una estructura de comunicación profesional para evangelizar que está en el sótano de esta parroquia. Padre, a nosotros nos sorprendió la calidad y lo que estaban haciendo, tanto que el medio oficial de la arquidiócesis de Santo Domingo, que son los multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC, decidimos incorporar producciones que se hacen aquí están saliendo en nuestro canal ya con una alta calidad y además que esos programas con un alto contenido de evangelización y uno no suele encontrar eso. ¿Cómo se siente cuando usted llega aquí y encuentra este proyecto? No, pues fue pues una sorpresa, me dijeron, "No, <laughs> vamos al basement que tenemos un canal de televisión." ¿Cómo es que hay un canal de televisión? Primera vez precisamente que llegó una parroquia y dicen, "No hay un canal de televisión." Fue algo nuevo para mí, pero también es una es una oportunidad. O sea, oportunidades como estas no se dan mucho. Entonces, padre, vamos a hacer una cosa. Vamos a sentarnos en el estudio y vamos a continuar desde ahí con lo que hace eh, este canal. Ahora estamos con las cámaras para que ustedes vean cómo se hace, pero ahora vamos a continuar ya con la señal de este canal de promesa. Bueno, ya sí estamos sentados en los estudios de promesa MRC aliado a Televida y eh, nos encontramos con el, con el padre Néstor, párroco de esta parroquia Santa Rita, que en el sótano está este hermoso estudio. Entonces, padre, usted me comentaba, comentaba que fue una sorpresa encontrarse con esto. Esto abre una oportunidad de evangelización extra a la parroquia que... Que la evangelización en el templo sentado en una silla o en ese salón que vimos, y, y ahora la parroquia entra a través de promesa en una evangelización digital. ¿Qué, ¿Qué usted piensa, padre, al encontrarse con esto? Y saber también que se encuentra al aire en nuestra señal de televisión de Televida, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, recibiendo estos contenidos al nombre de esta parroquia también. Bueno, primero sorpresa, pero segundo, como les mencionaba, una oportunidad muy grande porque no, no se encuentra, como quien dice, un canal de televisión en todas las parroquias. Y tener el propio, eso es algo maravilloso. Eh, recordemos que, que las nuevas generaciones son tecnológicas. Prácticamente, para ellos el mundo se limita a una pantalla. Ay, mi madre. Eh. <laughs> Solo tienen eso, como quien dice. Como nos decían en... Eh, en algunas clases que la ciudad de Filosofía, manejamos el mundo con estos dos D. Entonces, eh, sí, prácticamente la, las nuevas generaciones más y más van a empezar a utilizar la tecnología. Eh, y sobre todo estos espacios de Facebook, YouTube, esos canales, van a ser el medio que ellos van a utilizar o, o por el medio que nosotros los vamos a alimentar espiritualmente. Bueno, ahí hay dos puntos, padre. Porque acuérdese que la, comuni la comunicación es un emisor y un receptor. Ciertamente, el receptor anda buscando cosas. Y, y qué, qué, qué de qué manera le llegan esas cosas, le servirá en su vida para tomar una decisión de cómo vivir. Pero muchas veces el emisor es débil. O solo emiten cosas que lo influyen a tener una actitud negativa en sus vidas desde el, desde el punto de vista humano. Y la iglesia no puede dejarlos solos con el contenido. Entonces, aquí hemos encontrado el puente. Exacto, entonces, eh, bueno, no, no es eso la iglesia, pero sí podemos decir que, que nosotros tenemos que ofrecer, eh, que, como quien dice, algo a la gente. Y ellos tienen una necesidad que es espiritual. Y se puede suplir esa necesidad. Entonces, como quien dice, es la cuestión como de... de de la oferta, eso se le ofrece a ellos, y hay gente que precisamente está necesitada de, de la parte espiritual de Dios, y, y constantemente están buscando en redes sociales cómo, cómo encontrar a, a Cristo, entonces estos son los medios que se usan. Ya la, la segunda parte es precisamente venir a... a al encuentro. Al, al encuentro con Cristo a la Iglesia. O sea que lleva una invitación a que vengan. A que vengan. O sea ya te lancé el llamado, ya te estoy formando, pero ven a vivir los sacramentos aquí en tu casa que es el templo. Exacto es como como dice Cristo a los discípulos ven y mira. Y verás. Y verás. Qué maravilla padre. De manera que aquí se dan programas de formación, se dan programas de compartir nuestra fe. Nosotros estamos muy contentos, Padre, en Televida y desde nuestro director, el Padre Kennedy Rodríguez, que ha estado aquí sentado en estos estudios. Agradecemos mucho por haber recibido la oportunidad de compartir eh, estos programas de formación, el del Padre Silvio, el de Josefina, el de Virginia y la transmisión de la misa, de los retiros. Eh, y hemos hecho una alianza, Padre, muy poderosa. Y sepa usted que a nombre de la parroquia Santa Rita, pues estamos muy contentos de recibirlo, además con una señal tan profesional, bien iluminada, buen audio. De manera que esa evangelización desde aquí, Padre de ustedes, está llegando a muchos eh, televidentes en la República Dominicana, para que de vez en cuando sepa que está allá haciéndonos un bien a nosotros también. Eh, de verdad, eh, muchas gracias precisamente por, por haber hecho esa conexión de este canal con el canal de ustedes, Televidia. Eh, y puede llegar a tantas personas que lo necesitan. A veces nosotros eh, cuando estamos en la evangelización creemos que lo que decimos muchas veces como que eh, es una semilla como si cayera en piedra o en el camino que, que entonces los pájaros se la comen y ya se fue. No, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que lo que decimos marca a mucha gente, le llega a mucha gente. Y por medio de nuestras palabras, aunque para veces parecen como que no son como fructuosas eh, o que se van al vacío, no, son palabras que llegan, son palabras que transforman. Y eso es lo que le da una alegría de seguir continuando en esta evangelización. Y saber, Padre, que, y, y aclarar que aunque tengamos esta posibilidad de llegar a todos ustedes a través de esto, como decía el Padre, es incentivando la vivencia de los sacramentos presencial, o sea, yo suelo poner el ejemplo, padre. Mucha gente dice, bueno, pero no voy a misa y la veo en el YouTube. Pues si usted quiere, a las, a las 12 del mediodía, cuando usted va a comer, ponga un programa de recetas, no coma y mire la receta. La misa no es para que usted simplemente la vea. Ok, si no tiene nada y se quiere formar, puede ver la misa. Pero la idea es que venga a recibir el alimento. Y estábamos hablando en la otra parte de la entrevista cómo. El tema de que dejamos de vivir el sacramento del matrimonio, pero eso nos coarta el vivir el sacramento de la Eucaristía. Y aquí le lanzo una pregunta, padre. Eh, ¿Nos debilita no comulgar? Totalmente. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos y a todos nosotros? Nos dice: El que no coma, coma mi carne o beba mi sangre no tiene vida eterna. Ay, ay. Entonces. Cristo es precisamente el que nos da esa vida eterna y que nos da también la vida física y nos sostiene espiritualmente. Es que por eso decimos que la comida espiritual es lo que nos sostiene espiritualmente. Entonces eh, lo que tú mencionabas antes, muchos pueden decir no, es que Dios está en todas partes. Entonces, supongamos que tienes un banco, eh, tienes una tarjeta específica para el banco. Sí, el banco está en todas partes, pero si no vas al banco y metes la tarjeta no vas a sacar dinero. Bueno, ahorita se puede hacer eh, por internet, pero prácticamente lo que tú decías, una cosa es ver la receta, otra cosa es desgustar la comida. No, y Que el cuerpo la necesita la comida. Exacto. Con entonces, que yo coma viendo una receta, mi cuerpo no recibe, no recibe la energía de ese. Entonces, la energía del alma... Eh. Y bueno, ahí viene una pregunta, padre, porque grabando un programa aquí surgió entre los, entre los que estaban eh, escribiendo comentarios. Entonces, ¿cuándo yo debo comulgar? ¿Cuándo yo debo dejar de comulgar? ¿Cuándo yo tomo la decisión de que dicen, ahora viene la comunión? Y, y, y normalmente se da una frase de que el que no esté de vida previamente preparado, el que no esté casado. Y muchos dicen, eso no es sesgar eh, al que puede o no puede comulgar. Y eso ha traído una serie de discusiones que a veces uno se encuentra y dice, pero bueno, ¿qué hago? ¿Me paro, comulgo o no comulgo? Bueno, es, es simple, la verdad es simple. <laughs> eh. Porque, cuando yo no puedo comulgar? Bueno, uno, si, si no estoy casado por la iglesia, obviamente no voy a tener la posibilidad de recibir el sacramento de la comunión, ni mucho menos el de la confesión. Eh, supongamos que no tenga ese problema y que pueda así recibir el sacramento, ¿qué me cohibe a mí de recibir la, la comunión? Eh, los pecados mortales. Entonces los que lo que llamamos nosotros pecados capitales. Si he cometido un pecado de esos, obviamente no puedo recibir la comunión, pero si son pecados veniales, con el simple hecho de recitar el acto el, de contrición. El yo confieso. Exacto, ese, ese acto de contrición al inicio de la misa. Por eso dice, eso es para borrar los pecados qué? veniales. Entonces ya me da la posibilidad de acercarme a recibir la eucaristía. Pues Papá, o sea, hay que rezarlo, hay gente que cuando llega el yo confieso ni lo dice. La iglesia lo pone con un sentido para que nos ponga en esa en esa actitud de que Dios, perdóname porque he pecado delante de ti, delante de los hermanos. Pero si yo ni lo recito. Y, y no solamente de, <laughs> dentro de la Eucaristía, sino que ese acto de contrición o ese examen de conciencia se debe hacer todas las noches. ¡Wow! Oigan esto, espérense. Eso, eso quiere decir que muchas veces hemos fallado. Quizás por no saberlo, Padre, pero es una invitación a que cada noche hagamos este acto de contrición rezando esa oración litúrgica de la misa. El es, yo el confieso. Exacto. Por ejemplo, en el oficio de lectura que nosotros hacemos, terminamos con el oficio de las completas. ¿Y qué hay, eh, qué hay de diferente en esa, en esa oración que hace uno antes de dormir? El acto de contrición. ¡Qué Entonces, maravilla! Exacto, es precisamente eh, hacer un recuento de qué yo hice durante el día. Eh, si sí me porté como debería ser, que, en qué fallé para mejorar mañana. Y para enmendarlo, de manera que si rezamos eso, porque mi mamá nos daba un consejo eh, cuando éramos pequeños y adolescentes, y nos decían, no dejen comulgar por cualquier cosa, porque hay gente que dice, bueno, miré mal a esa persona, ya no puedo comulgar, pero pues entonces nos debilitamos. Eh, no, no, recuerde que sí, ya, a veces le, le llegan muchas personas a uno a la confesión que dice... Padre, tengo muchos malos pensamientos. Yo le digo, todos tenemos malos <laughs> pensamientos. Eh, la cuestión es, eh, cuando ese mal pensamiento dura eh, o se queda en ti horas, días, meses, ese ahí viene el problema y es donde es pecado. ¿Por qué? Tu intención es verdaderamente hacer lo que estás pensando. Pero oh, wow. malos pensamientos vienen y van, pero de ti depende si los dejas pasar o lo retienes? Como nos dice un sacerdote allá, sentir no es consentir. Exacto. Que te venga el sentimiento, pero bueno, aléjalo. Y para eso hay prácticas eh, que la iglesia nos enseña de la misma oración, el rosario. Entonces, bueno, qué, qué bueno que usted dice eso. Y así, las parejas eh, que no están casadas sacramentalmente, ellas están casadas por una unión civil, que ciertamente tiene una, un valor, pero la iglesia, al poner este sacramento del matrimonio, no simplemente le está diciendo legalízate con la iglesia, sino ¿por qué invita, por ejemplo, a vivir ese matrimonio, ese sacramento matrimonial? Es prácticamente invitar a, a Dios que viva dentro de la familia. Porque recuerden que cuando se casan es que eh, Dios, el esposo y la esposa son tres personas que están ahí. Entonces no le estoy dando la posibilidad de que Dios de entre dentro de la familia. De que Dios sea, como quien dice, mi guía, mi protector, de que camine conmigo, no le estoy dando esa posibilidad. No lo estoy invitando a la casa. Esa es la fortaleza realmente. Claro, totalmente. Entonces, eh, persona que verdaderamente eh, tenga una fe firme y una convicción en esa fe, no va a decir, no, es que no me voy a casa, no voy a recibir este sacramento. No, al contrario. Mi deseo sería poder recibir el sacramento y de esa manera. Dar la bienvenida a Dios en mi vida y en mi familia. Y hay que ser sincero, padre. Mucha gente no da el paso porque eh, se ampara en la duda más que en la fortaleza. La duda de que es que si me caso por la iglesia ya me tengo que quedar la vida entera con esta mujer. Pero tú tienes la vida entera ya Entonces, con ella. Lo que pasa es que precisamente cuando hablamos de vocación, eh, por eso le decía que, que en el sacerdocio el, la etapa de seminario es una etapa de discernimiento. ¿De sirviente de qué? ¿Eres capaz de dar tu vida? Ay, 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 por eso, ay. Entonces, no por obligación, sino que lo hace por amor. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Eres capaz de dar tu vida por esta mujer? ¿O la mujer es capaz de, de dar tu vida por este hombre? Y, y la iglesia nos da la fuerza para eso, porque cuando vamos a casarnos, la preparación que nos da de aclararnos, y el mismo rito matrimonial es precioso en, con el tema de las preguntas, y que además son los contrayentes, los ministros Exacto. de ese sacramento. Entonces, es hermosísimo eso. Entonces, ¿con eso qué, qué se refleja? Que no hay intenciones rectas. Ay, sí. Porque <risa> <risa> que no hay un amor eh, total, o de un amor no muy correspondido, que hay dudas en lo que estoy sintiendo. Bueno, y que, que está bien, pero entonces, si tienes dudas, ¿qué haces conviviendo con alguien con, con el que no piensas en sí algo serio? Bueno, Padre, nosotros eh, reiteramos desde nuestros medios el agradecimiento por su acogida, mm -hmm. por permitirnos entrar en la parroquia, colaborar. Nosotros también allá lo tenemos como una línea fuerte de pastoral en los medios de comunicación, porque la iglesia se preocupa a través de esta estructura, estas cámaras, los técnicos. Agradecemos a Luis Peña, a Juan, a Miguel, eh, que, que nos ha estado solicitando nuestra ayuda para compartir las experiencias y a la vez entrar en la casa de todos ustedes, queridos eh, televidentes e internautas, donde quiera que esta señal llegue. Así que me gustaría, Padre, eh, tendríamos muchas cosas que hablar y vamos a seguir desde Santa Rita, desde este canal Promesa MRC, pero que envíe un mensaje de saludo y de bendición a todos los televidentes de Televida y oyentes de Vida FM y de internautas de nuestras redes. Bueno, queridos televidentes, siempre, como quien dice, es una, una alegría, un placer poder eh, llevarles el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Eh, también motivarlos a, a la catequesis, a cada día, como quien dice, tener más conocimiento de la verdad que nosotros creemos, la verdad que seguimos, que es el mismo Cristo. Eh, y sobre todo, como quien dice, pulir nuestra fe, eh, sacar tantas dudas muchas veces, tantos mitos que hay para no recibir los sacramentos. Entonces, estos son los medios que se están utilizando para la evangelización, para poder sacar. Eh, la gente de tantas dudas y sobre todo fortalecer la fe. Amén, gracias Padre y cuente Muchas con nosotros con y nuestra ayuda y no tenga temor en solicitar lo que usted necesite que estaremos aquí colaborando y también desde República Dominicana. Bueno, esta es su segunda casa, entonces por acá bienvenido siempre. Amén. Bueno, hemos podido compartir en esta parroquia con su eh, párroco y pastor, el padre Néstor, que nos ha contado la historia de lo que se está viviendo aquí en esta parroquia Santa Rita. Y nosotros, eh, junto con nuestro canal aliado, Promesa MRC y Televida y Multimedios Vida, hemos querido compartirlo con ustedes como un modelo de fe en el que se puede compartir a través de los medios de comunicación, de la vida de los grupos. Y aquí en esta ciudad de Nueva York, en Brooklyn, pues compartimos esta fe que también los dominicanos vivimos en la ciudad de Nueva York o en cualquier lugar que nos encontremos. Por eso hemos querido mostrarles hoy desde nuestro espacio Iglesia en Salida, la vida que viven los dominicanos de fe aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida. Música